sacramento de la penitencia es imperdonable. En esta semana de Pascua tienen que pasar... El siglo XIX fue un periodo intenso en la construcción de discursos para controlar la vida de los individuos. El sustento de esta manipulación era la idea de lo moral y lo inmoral. Se consideraba que el incesto contaminaba no solo al individuo, también lo hacía con los hijos, a la familia y a la comunidad. La inmoralidad mórbida que representó el incesto se concebía peligrosa, porque perturbaba la paz y la tranquilidad de las familias y la comunidad. Que pase sin haber llegado después. Se pensaba que antes, en la época colonial, las familias eran muy extensas. Y nosotros hemos encontrado que en la Ciudad de México no era así. O sea, las viviendas eran generalmente cuartos muy pequeños en donde solamente vivía lo que se llama una familia nuclear, o sea, los padres con los hijos y a veces algún pariente próximo, que puede ser la madre, la suegra, un sobrino, una cuñada, pero generalmente en una vivienda no vivían más de 5 personas, cuando mucho 6, ¿no? No eran tan grandes, aunque también es muy frecuente encontrar parejas o familias que tienen arrimados viviendo con ellos, o algún pariente lejano que viene de pronto a la ciudad y que entonces se ha quedado sin trabajo y entonces lo acogen en la familia para vivir con ellos. En la sociedad novohispana, el incesto era una de las prácticas sexuales que causaban mayor terror. Las relaciones incestuosas eran disimuladas, podían pasar desapercibidas, se ocultaban en espacios domésticos y algunas de ellas eran toleradas por los vecinos e incluso por la familia involucrada. Según la legislación, el incesto son las relaciones sexuales o cópula con algún pariente consanguíneo o familiar por afinidad. Era también extensivo a todos aquellos que pecaban con mujeres religiosas o monjas. Hombres y mujeres tenían estrictamente prohibido casarse o cohabitar con hijo e hija, hermano y hermana, tíos y tías, primos y primas, cuñados y cuñadas, suegras y suegros, sobrinas y sobrinos. Es decir, todos aquellos que mantuvieran un parentesco desde el primer grado hasta el cuarto. ¿A qué regresar con él para que me lo vuelva a hacer si ya me lo hizo una vez y ahorita lo vuelve a hacer? Se pretendía que se cuidara el linaje, que los hombres tuvieran buenos sentimientos, una manera honesta de vivir, que fueran recatados en su vida amorosa y que cumplieran con sus deberes religiosos y profesaran el amor a Dios. Señor juez. Defensor. Su señoría, buenas tardes. ¿Cómo está? Adiós, gracias. Bastante bien. Me alegro. Bueno, aquí tenemos al acusado Eugenio Tobar. Se le acusa del pecado de incesto. Desde las 7 partidas del siglo XIII, fueron vetadas las relaciones entre familiares, entre hombres y cuñadas, porque se convertían en adúlteros. Este pecado ofendía a Dios y los hombres lo consideraban un grandísimo mal. El incesto era tomado como un ataque a la castidad de los más indefensos. Cualquier hombre o mujer tenía el derecho y obligación de denunciar si estaban al tanto de una relación incestuosa. Por este pecado podían ser procesadas las mujeres desde los 12 años y los hombres desde los 14. A los infractores se les imponían diversos castigos, desde la vergüenza pública, el suplicio, la pérdida de sus bienes, entre otros. En 1833, Juana María Oresti acusó a su marido Eugenio Tobar de incesto. Ha llegado la parte acusatoria. Juana María. Pasen, señoras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted está aquí acusando a su marido del delito de incesto. ¿Tiene algo que decir en esta acusación? No quiero regresar con mi marido por el incesto cometido con mi hermana. Los dos la criamos como hija propia. Le he estado diciendo que se confiese, pero no quiere. Así yo no me voy a prestar. No se ve señal alguna de que quiera hacerlo. Lo hizo hace un año y ahora lo vuelve a hacer. Le pedí al señor alcalde que no lo dejara salir de la cárcel. A no ser que se confiese. Eugenio Tobar andaba libre y a cada rato visitaba a Juana María con el fin de tener relaciones con ella. Pero María lo que quería es que Eugenio se confesara ante la iglesia para no caer en el pecado también, ya que si ella aceptaba sin que su marido se confesara, se hacía cómplice del delito. ¿Tiene algo que decir? Yo tengo algo que decir. Ya sé que otra vez está haciendo empeño de querer ver a mi hermana. ¡Jamás voy a volver a juntarme con él, ni aunque me lo pida! Para las autoridades, este gesto implicó una desobediencia total. Y el defensor de Eugenio demostró que esta mujer podía ser la causante del incesto, por su carácter disconforme, alegando que seguramente era difícil su compañía y que no desarrollaba su papel de buena esposa. Las acusaciones de la señora son absolutamente, categóricamente falsas. Nosotros lo negamos. Y por lo tanto, no hay lugar para tal confesión y mucho menos para tal restricción. Mi defendido ha tenido la desgracia de matrimoniarse con Juana María Uresti, una mujer viuda, grande y con familia, que no ha dilatado en molestar a mi defenso con imprudentes celos, que han venido a parar en riña y malos tratamientos. Porque los motivos de la señora no son otros que buscar el dinerito. Es por esto que es tan soberbia. Además, que ha sido la misma Juana María la que llevó a casa de mi defenso a su hermana. Así que el reo no es tan culpable. Porque la señora no ha hecho otra cosa que molestarlo con celos y con acusaciones infundadas, que solamente son consecuencia de su ruindad. En la Nueva España se practicaban las reglas sociales impuestas desde España. El parentesco en línea recta abarcaba 4 grados. Primero, padre y madre; el segundo, abuelo y abuela; el tercero, bisabuelo y bisabuela; y el cuarto, tatarabuelo y tatarabuela. En líneas colaterales implicaba tíos y tías, primos y primas. Además de las relaciones consanguíneas, existía la prohibición de casarse con parientes por afinidad, es decir, el parentesco que se contraía por el matrimonio entre el marido y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del marido, así como el parentesco espiritual que se establecía con los compadres y comadres, ahijadas y ahijados. La doctrina católica siempre recalcó que entre los moros e infieles era permitido el casamiento entre parientes y cuñadas, lo cual era considerado un pecado grave. No hay lugar para tal confesión y mucho menos. También era considerado como incesto, son entre las parejas que tienen un parentesco espiritual, ¿no? El padrino con la ahijada, eso también es considerado incesto, con la cuñada. Cosas que uno podría pensar que en algunas otras culturas era como, inclusive en la cultura nuestra occidental, se consideraba como normal o no sé si normal, pero usual era que muchas veces un hombre al quedarse viudo se casara con su cuñada, porque pues era la que tenía más cerca y era como parte de la familia, ¿no? Pero eso la iglesia no lo podía aceptar porque es un incesto. Habiendo contraído el matrimonio en un templo religioso y ante los ojos de Dios, lo más importante es que el matrimonio, que es indisoluble, continúe con la ayuda y la venia del Padre Benito y la Iglesia. Usted es
sumamente importante en la vida de la señora y de sus hijos. Los testimonios que existen en los archivos coloniales permiten conocer las diversas relaciones incestuosas que se dieron con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Por ejemplo, las amistades ilícitas entre hermanos, padre e hija, primos y primas, cuñadas y cuñados, padrastros y entenadas, suegros y nueras, tíos y sobrinas, padrinos y ahijados, entre otras. El incesto era una conducta sexual prohibida por las diversas consecuencias y riesgos sociales que representaba. Además, el rechazo moral y la condena religiosa se veía involucrado directamente a la familia. El incesto era un delito que se cometía en el ámbito familiar. ¿Me permite? Por supuesto, Juana María. En 1831, levanté querella contra mi marido con el alcalde. Tanto por incesto como por los golpes que me daba. Me decía que yo me metía entre mi hermana y él. Y ya se le había percibido que dejara esa mala amistad con mi hermana y la siga molestando. A mí me culpa de su prisión. A mis hijos de primeras nupcias les ha tomado un odio y error y díscolo agravio. Como un tirano infernal es como me ve mi esposo. Como si fuera yo una extraña infernal. Y a tal grado de que nos echó a deshoras de la noche de mi propia casa. En la colonia, las puertas de las casas servían para ocultar las más bajas pasiones o se abrían para divulgar los más escandalosos comportamientos. Sin duda, una de las relaciones incestuosas más abominables fue la cópula de los padres e hijas, quienes en su gran mayoría se encontraban indefensas para denunciar los abusos paternos. En general, las jóvenes victimizadas por sus padres no solo sufrían una relación incestuosa, casi siempre habían sido violadas y de manera permanente eran amenazadas para que admitieran perpetuar la relación ilícita. Se sabe que en algunos casos, las madres soportaban los comportamientos adúlteros en su propia casa y permitían los triángulos amorosos. Sin embargo, cuando dichas relaciones se divulgaban entre los vecinos, jóvenes víctimas padecían la vergüenza pública, la impugnación y la denuncia ante los tribunales para que el mal ejemplo no cundiera al resto de la sociedad. Una excusa para cometer el incesto fue la embriaguez. Incluso los defensores solicitaban dispensas argumentando que el alcohol era el verdadero culpable, porque la embriaguez era un vicio que difícilmente se podía controlar y eliminar. Se creía que la embriaguez privaba al hombre de su carácter y, por lo tanto, de su felicidad. La embriaguez eliminaba todo rastro de humanidad en el hombre. Se bebía muchísimo en la ciudad. Había muchos lugares para beber, no solamente pulque, sino aguardiente, y tepache y otras bebidas. Entonces sí había un alto índice de ebriedad, ¿no? O de alcoholismo. Y entonces, claro, estando borrachos, pues los hombres eran muy fácilmente golpeaban a sus mujeres y demás, ¿no? Adelante, defensor. Gracias, señor juez. ¿Qué se puede esperar de un hombre borracho, incapaz del movimiento corporal, del ejercicio de las facultades del alma y de los sentimientos que llamamos del corazón? Un hombre en ese estado es inferior en todo a un puerco. ¿Qué? El incesto no siempre estuvo vinculado con un hecho de violencia o de infidelidad. Existieron casos en los que dos personas se conocían, se enamoraban y en consecuencia pretendían casarse. Pero en el momento en que se realizaban los esponsales, al revisar los documentos de su origen familiar, solía encontrarse que tenían algún tipo de parentesco o afinidad, sobre todo en las comunidades indígenas más pequeñas, donde la elección de cónyuge era reducida. Y a pesar de haber mantenido una buena relación,
se les prohibía contraer nupcias. Yo justo ahora me estoy dando cuenta de esta situación. Los hombres de los grupos de la élite, pues se casaban con mujeres de su mismo grupo social y era muy frecuente también que tuvieran amantes, pero de otros grupos menos, pues menos favorecidos, ¿no? Y también había muchas mujeres que procuraban tener un ascenso social entablando relaciones, aunque fueran ilícitas, con hombres de un nivel socioeconómico superior. En algunos casos, la iglesia, en las comunidades indígenas, tomó una actitud tolerante para que los parientes pudieran matrimoniarse e incluso permitió que las bodas fueran acordadas entre las familias, sin tomar en cuenta la voluntad de los contrayentes. Hola, prima. Hola, primo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verlo, primo? Hasta el sol salió ahora. Como se decía en la época, todo ello para darle gusto a los padres. Pero en realidad eran parte de las estrategias matrimoniales, ya que en las familias, sobre todo las más pudientes, el matrimonio era utilizado para incrementar sus propiedades, acrecentar sus fortunas y ampliar su poder político. Cruz Sierra se le acusa de incesto. ¿Qué tiene que decir? Que es mentira, señor juez. Yo apenas me doy cuenta de toda esta situación y lo último que me acuerdo es que yo estaba en un estado inconveniente. En 1838 se abrió un proceso entre cuñados de la misma familia. Los implicados fueron Cruz Sierra y María Isabel González, y Tomás García y María Antonia González. En estos casos, las mujeres eran hermanas y traicionaron de propia voluntad la confianza de sus consanguíneas, María Luisa y María Demetria. Usted se encontraba bajo los efectos del alcohol. María Isabel, ¿qué tiene usted que decir? Yo soy inocente, señor. Verá, hace como año y medio fui a casa de Cruz y de mi hermana María Luisa para ayudarle con las labores porque ella estaba embarazada. Y pues Cruz me buscaba y me seguía por todos lados. Hasta que una vez me agarró en el monte. ¿Qué? ¿Cuándo? Un momento. Tenemos aquí a otro acusado, que es Tomás García, que se le acusa también de incesto. ¿Qué tiene usted que decir? No, él nada. Mi hermana María Antonia fue quien lo sonsacó, señor juez. ¿Te callas? Ella lo provocó. ¿Te callas? Soy inocente, señor juez. Eso no es cierto. Dile la verdad. Catarino González, por favor, nadie le indicó que hablara. Guarde silencio. De lo que se me acusa son calumnias. Jamás le he faltado a mi mujer y jamás lo haré. Era importante que se probara plenamente el delito. De no hacerlo, se corría el riesgo de castigar a un inocente y de someter a un individuo, a su familia y a la localidad al escándalo público. En ocasiones se solicitaba la revisión de una partera o un médico cirujano que examinase a la mujer con el fin de demostrar si había sido desflorada o si estaba embarazada. María Antonia, hable, por favor. Cuando me fui a vivir a la casa de mi hermana María Demetria, mi cuñado Tomás García sabía de mis labores y él me siguió a la milpa y también cuando iba a recoger a los animales. Y allí estaba con él. Yo no lo seguí, él me siguió a mí. Se consideraba en la época que una persona rústica e ignorante estuviera predispuesta a cometer un crimen así. Se pensaba que la ignorancia traía malicia, porque la persona ignoraría las normas cristianas y civiles. En ambos casos, los cuatro reos confesaron el crimen. El denunciante fue el padre de las muchachas. Vamos a darle el turno a la palabra al señor Catarino González. Puede hablar. Sí, señor juez.
Pues yo me di cuenta después de que mi hija, María Luisa, parió. Que esta, ¿no?, tenía malas amistades con Cruz, mi yerno. Sí. Y eso no me gustó. Un día le dije que eso era pecado y no hizo nada. Después, señor, fui a casa de mi hija Demetria a buscar consuelo. Solo para encontrar al Milpa, a María Antonia, con Tomás García, echados en la hierba, semidesnudos. A ver, dime que no es cierto. Por eso le pido, señor juez, que estos dos los mande prisioneros, y a María Antonia y a María Isabel las mande a una casa de recogimiento. Los tribunales eclesiásticos y civiles fueron encargados de abrir investigaciones detalladas sobre cada uno de los casos de incesto que ocurrieron en la época colonial. A través de un juicio se recababan pruebas, se presentaban las declaraciones, se realizaban los careos e interrogatorios indispensables con el fin de dictar sentencia respecto a los involucrados en el incesto. Silencio, ya habló usted. Vamos a escuchar aquí lo que las esposas de los dos acusados tienen que decir. Señor juez, a mí me da mucha vergüenza, pero yo estoy sola. No quiero que se lleve a Cruz. En la casa lo extrañamos y yo ya lo perdoné. ¿Y usted, María Demetria? Ay, señor juez, a mí me daría muchísima pena ver a mi marido en la cárcel. ¿Qué va a decir la gente, papá? Lo que diga la gente no me importa. ¿Y mi dignidad? ¿Eh? Catarino, guarde silencio. Aquí hemos vislumbrado. Los yernos del señor Catarino González son tan amantes de sus cuñadas como lo es usted del pleito. Por lo que les concedo la gracia del indulto a ambos. Cruz Sierra y Tomás García quedan en libertad. Gracias, señor juez. La gente se observaba entre sí y cada uno de sus actos era registrado, como lo demuestran los informes de los testigos de las amistades ilegales. A través de los rumores y las sospechas, se iban revelando los secretos más íntimos de los amantes y dejaban al descubierto su situación de ilegalidad. Durante la época colonial, el origen de matrimonio legítimo era el pilar del honor. Este valor estaba íntimamente relacionado con la jerarquía y la movilidad social. Los hijos ilegítimos no solo sufrían el rechazo social, también quedaban exentos de recibir los bienes de su progenitor y de acceder a ciertos puestos de prestigio. Estaban marcados de por vida. La legitimación del nacimiento era una virtud que brindaba posibilidades de ascenso social. Servía para garantizar su limpieza de sangre, el poseer un prestigio y un honor heredado alejado de la sangre mora y de los infieles. El honor era mucho más que la pureza racial y religiosa. Era el linaje que brindaba la oportunidad de pertenencia a una sociedad que había cumplido con los requisitos del sacramento del matrimonio. Las relaciones ilícitas rompían las estructuras sociales, los vínculos económicos y generaban problemas hereditarios. El incesto era rechazado para proteger la estabilidad de los hogares. Al mismo tiempo, servía para establecer los límites del erotismo sexual de cada individuo, quien debería tener un comportamiento honesto frente al resto de la familia. Se puede pensar que las relaciones incestuosas se presentaban con mayor frecuencia en los sectores más pobres, quienes eran considerados promiscuos por naturaleza por las condiciones de hacinamiento. Pero el incesto no respetaba jerarquías sociales. Era un delito compartido por toda la sociedad. Se sabe que los sectores más enriquecidos utilizaban el incesto para proteger sus fortunas y llegaban a acuerdos matrimoniales entre sus parientes sin el consentimiento de los cónyuges
y con la ayuda de autoridades religiosas y civiles. Todos reclamaban justicia a un hecho reprobable. Los castigos no siempre fueron lo suficientemente severos y en algunos casos los transgresores quedaron impunes y en otros las autoridades se mostraban misericordiosas.